que las vacunas son eficaces. Te lo dicen Voces Ciudadanas y la Jereza Loreto. Vayamos a los centros de vacunación. Seamos responsables y toma conciencia. Vacunarte es una forma de prevención. Acude con toda la familia. Si queremos estar protegidos, debemos vacunarnos enseguida. Esto antes niños y adultos mayores, para que luego se sientan mejores. Son vacunas, hey, hey. Vacunas seguras, hey, hey, hey. Vacunas gratuitas, vacunas que ayudan y salvan la vida. Vacúnate contra el sarampión. Recuerda, la vacuna contra el sarampión también protege contra la rubiola y paperas. Vacúnate. Son vacunas, vacunas seguras, vacunas gratuitas, vacunas que ayudan y salvan la vida. Recuerden que las vacunas son eficaces. Te lo dicen Voces Ciudadanas y la Jereza Loreto. Vayamos a los centros de vacunación. Seamos responsables y toma conciencia. Vacunarte es una forma de prevención. Acude con toda la familia. Si queremos estar protegidos, debemos vacunarnos enseguida. En primer lugar, agradecer a Dios por permitirnos un día más de vida y estar presentes acá todos. Agradecer a todas las instituciones por la participación. A nombre del director ejecutivo, el doctor John Espinosa Lipa, damos el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Esta marcha, el objetivo es para sensibilizar sobre la importancia de la vacunación contra el sarampión. Apoyemos todos, hagamos el efecto multiplicador para que esta información llegue hasta lo más recóndito de la provincia de Cayán. Muchísimas gracias y agradecemos nuevamente la participación y esperemos que todo el proceso que se va a llevar a cabo esta semana de vacunación, que es hasta fines de octubre, podamos seguir haciendo el efecto multiplicador de esta información, ya que es muy importante para todos nuestros niños. Los niños que se van a vacunar son a partir de 0 a 6 años, de 1 año a 6 años, 11 meses, 29 días. Muchísimas gracias otra vez y queremos seguir contando con su participación en todas las actividades. Gracias. Muy agradecida por la presencia de cada uno de ustedes. Sé que hacemos un esfuerzo sobrehumano, ¿no? El estar acá, a veces salir en el sol, pero gracias a todos, somos una mancha brava, ¿no? Que estamos presentes siempre en diferentes actividades que se dan a nuestra ejecutora. Nada, a seguir colaborando, haciendo un efecto multiplicador en esta actividad que se viene con todo, como dice su nombre, ¿no? Un barrido, ya entonces tenemos que apoyar en todo sentido. Nada, gracias a todos y a seguir el trabajo articulado. Gracias. ¡Sí se puede!